Padre, te damos las gracias por este día maravilloso. Father, we give you thanks for this wonderful day. Venimos delante de tu presencia con un corazón humilde, un corazón agradecido, We come before your presence with a humble heart, a thankful heart. reconociendo que necesitamos de tu presencia, de tu palabra, de tu guía en esta mañana. Recognizing we need your presence, we need your guide this morning. Pedimos que los ángeles guerreros de Dios estén ministrando todo lo que necesitamos para poder nosotros entrar en esta hermosa dimensión de la oración. We ask that that it is the Holy Spirit right now that are helping us to enter into this beautiful part of your presence. Ahora mismo, Padre, pedimos que se limpien los aires, que estemos totalmente beneficiados por tu gracia para poder orar conforme a tu voluntad y a tus designios en este día. And so right now we ask that all of the airwaves are cleaned right now so that we're able to enter into your presence so that we are able to learn more as well. Gracias por tu palabra, Señor. Thank you for your word, God. Te alabamos, te bendecimos. We worship you, we bless you. No hay nadie como tú, Señor, ni en el cielo ni en la tierra. There's no one like you, Lord, and no one like you in heaven or on the earth. Y reconocemos tu majestad en este día. We recognize your majesty today. Sabemos que todo, Señor, comienza en ti y termina en ti. We know everything begins in you and ends in you. Pedimos que tu palabra penetre a lo más profundo de nuestro ser. We ask, Lord, that it is your word that penetrates the deepest parts of our being this morning. Cualquier velo, cualquier distracción, Señor, sea removido para que podamos recibir de tu palabra. That whatever veil right now, whatever distraction right now is removed. Ahí donde está, empiece a orar, que Dios remueva los velos religiosos. And right now, right where you are, just ask the Lord to remove all religious veils from you. Cualquier velo humanístico, cualquier velo de la oscuridad, que sea removido por la misericordia de Dios. Any humanistic veil, every veil of darkness that is removed from you. Todo lo que está impidiendo que nosotros podamos fluir en la verdad de Dios, que Dios en su amor y misericordia lo remueva sin juicios y sin humillaciones. Anything that is not allowing us to move forward right now, that the Lord removes all of these things without any judgment, without any humiliation. Podamos tener una mente alineada a la palabra. And we can have a mind that is aligned to the Word. Vamos por favor al libro de Lucas capítulo 12. Let's go to Luke chapter 12. Y desde el verso 22 vamos a estar orando esta mañana. And we're going to be praying beginning with Luke chapter 12, verse 22, you said. Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo, Then he said to his disciples, Therefore I say to you, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. Therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat, nor about the body, what you will put on. La vida es más que la comida y el cuerpo, el vestido. It continues here in verse 23, life is more than food, and the body more than clothing. Dice el verso 24, considerar los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen, dice, despensa ni granero, y Dios los alimenta. Amen, amen. Verse 24 continues on saying, Consider the ravens, for they neither sow nor reap, which have neither storehouse nor barn, and God feeds them. Of how much more value are you ¿No than them? valéis vosotros mucho más que las aves? Aren't you much more value than of these birds? ¿No valemos más que las aves? Aren't we more valuable than the birds? Para recibir todo lo que necesitamos. To receive everything that we need. ¿Y qué necesitamos? And what do we need? Dice el verso 25, ¿y quién de vosotros podrá con afán añadirse a su estatura un codo? And verse 25 says, And which of you, by worrying, can add one cubit to his stature? Verso 26, pues no podéis,
ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo que es de más? The word of God continues here in verse 26. If you then are not able to do the least, why are you anxious for the rest? Verso 27, considerar los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, más os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Amen. Consider the lilies, how they grow. They neither toil nor spin. And yet, I say to you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Dice el verso 28, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? If then God so clothes the grass, which today is in the field and tomorrow is thrown in the oven, how much more will he clothe you, O you of little faith? ¿Cuánto más Dios hará por cada uno de sus hijos? Dice la palabra. How much would God do for each one of his children? Verso 29, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. And do not seek what you should eat or what you should drink, nor have an anxious mind. Y realmente oramos esta mañana para que Dios saque toda actitud ansiosa. And so we pray this morning that the Lord removes every anxious attitude. Para que pueda de alguna manera liberarnos a todos nosotros de las preocupaciones escondidas por la provisión. So that we are free from all of this worry, all of this anxiety of provision. Porque sabemos que la pobreza no es falta de recursos. Because we know that poverty is not a lack of resources. De acuerdo a la palabra de Dios, la preocupación roba y para el mover de las riquezas de Dios en nosotros. The word, according to the word, it is worry, it is this anxiety that stop this that stops this this provision. Para las riquezas de Dios en nosotros, la preocupación y los pensamientos ansiosos. And so anxiety and worry stops it stops God's resources for us. Las riquezas de Dios, JP. The riches of God. Dios diseñó riquezas como esas riquezas que le pone al lirio en el campo, más para nosotros sus hijos tenemos todavía. God designed these riches just like what he has fashioned for the lilies of the valley, he has fashioned for us. Pero la preocupación diaria, But daily worry, esa inquietud ansiosa, como dice la palabra, that anxiety, like the word says, es una inquietud que tenemos ansiosa, es más que ansiedad, es la posición de pararnos frente a la vida con una mentalidad insegura, ansiosa de no tengo provisión. It's more than just anxiety. It is a daily positioning of ourselves in a place where we say we don't have anything. La poca fe produce preocupación. The little faith produces worry. Y la preocupación causa una inquietud ansiosa en la vida. And this worry produces a lot of anxiety in life. Y dice el verso 30, estas cosas, todas estas cosas, ¿cuáles son todas estas cosas de acuerdo a la palabra? Hoy oramos. And the word of God continues in verse 30, saying, "For all these things, and what are all these things today as we're praying?" La comida, el cuerpo, el vestido. Food, the body, the dresses. Todas estas cosas las buscan la gente del mundo. All of these things, the worldly people seek after. Pero vuestro padre sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. And our Father knows that we need all these things. Buscad, dice el verso 31, el reino de Dios. Y todas estas cosas os serán añadidas. And verse 31 says, "But seek the kingdom of God, and all these things shall be added to you." Padre, pedimos que nos des revelación de tu palabra And so, Father, we ask that you give us revelation of your word. para entender por qué está la escasez y por qué está la pobreza. To understand why there's scarcity and why there's poverty. Porque Dios nos dio a nosotros todo lo que necesitamos
para administrar las riquezas que pertenecen al Padre. Why God has given all of these things to us so that we are able to administer the things that belong to the Father. Y debemos tener una mentalidad de administradores y no de dueños, porque el dueño de todo es Dios y no nosotros. And we need to have a mind of administrators and not of owners, because we administer the things of the Lord. Y cuando Dios es el dueño, Él tiene el control de todo. And when God is the owner, He has control of everything. Entonces Dios nos enseña a nosotros que el estar preocupados, que el estar ansiosos, eso hace que nosotros nos transformemos en dueños y no en administradores. And so God teaches us that when we are worried, when we are filled with anxiety, we are showcasing that we have that mindset of being owners of things and not administrators. Cuando Dios dice considerar los lirios, no es que quiere que vayamos al campo a mirar las plantas. When God says consider the lilies, it does not mean that God wants us just to go outside to look at these flowers. Es que nos hace entender que la creación fue creada por Dios, también el dinero fue creado por Dios. It's to say that God is telling us to remember that God created all of these flowers, but He also created all of the money. Él creó la provisión, nosotros no la creamos. He created provision, we did not create it. Lo que nosotros debemos hacer es alinearnos a los principios espirituales para que empiece a fluir el poder de Dios. And what we need to do is align ourselves to the spiritual principles so that we're able to be aligned and flow with the Lord. ¿Por qué? Porque Él le dijo a los discípulos, hombres, y me refiero también a mujeres, ¿verdad? El género humano, de poca fe. ¿Por qué están preocupados? ¿Por qué estáis ansiosos? ¿Por qué estáis inquietos? And so we see that the Lord references the disciples. But as he's talking to them, he's not just mentioning them as men. He's talking to them just as human beings in general when he says men of little faith. Dice, ahora vamos a volver a Lucas, pero dice en Hebreo, oramos Hebreos 11:1. And we're going to return to this, but let's go to Hebrews 11:1 and let's pray with this. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. And the word begins here saying, now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los testigos. For by it the elders obtained a good testimony. Y sabemos, dice por la fe el verso 3, entendemos, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aleluya. Hallelujah. Verse 3 says, by faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which are visible. Entonces, por la fe fue creado el dinero. And so we see here that by faith, the money was created. Nosotros entendemos que todo lo que creó Dios, lo que dice que fue creado, el universo entero fue creado por la palabra. And so we see here, now we know, you know, just like the word of God says that the whole universe is created by the word. O sea que las riquezas que Dios nos da fueron creadas por la fe. So the riches that God gives us were created through faith. Y si nosotros entendemos esto, entonces nosotros fluimos en ese poder sobrenatural de Dios, de lo que Él creyó. And so if we understand this, then we are able to flow with all of this that the Lord is showing us that He's created. Ahora mismo en el nombre de Jesús. And so right now in the name of Jesus. Pedimos que ahora mismo nuestra mente se alinee a la palabra de Dios. We ask right now that our mind is aligned to the word of God. Toda mente que se cree dueña de todo, que atrae las deudas, ahora se alinea a la palabra de Dios para ser administradora de todo lo que Dios proveyó. Every mind that thinks itself to be owners of things that begins to attract debt right now, it is now aligned to the word of God. Dios creó todo el universo por medio para que nosotros entendamos que fue hecho por la fe.
And the Lord created all of the universe to have us understand that it was all created by faith. Así que oramos en este momento que Dios nos dé revelación para que toda preocupación ansiosa salga y el derecho legal que se le dio a esa preocupación para entrar ahora mismo sea absorbido por la sangre de Cristo. So right now we are praying and we are believing by faith right now this word that the Lord has given us. And so right now all of this anxiety leaves and every legal right that the enemy has for this anxiety to come in to leave as well. Porque la pobreza no es la falta de recursos, sino que es falta de revelación de la palabra, de acuerdo a lo que acabamos de leer en Lucas y en el libro de Hebreos. Because poverty is not a lack of resources, it is a lack of this faith, just like we are reading here in Hebrews and in Luke. La pobreza fue creado con un propósito destructivo. So poverty was created with a destructive purpose. Por eso la Biblia dice, y lo vamos a ir ahora en este momento, que es parte de una maldición. And so the word, and we're not going to go deep into this right now, the word says that that poverty was created as a destructive curse. Pero la vida es más que la comida y más que el vestido que ponemos en el cuerpo. But life is more than food and dress that we put on the body. ¿Para qué nos vamos a preocupar si nosotros mismos no podemos hacer nada para que nuestra vida cambie? El único que tiene el control de todo es Dios. So what are we going to do if the only one that can control anything in our life is God? Queremos buscar el reino de Dios. What we need to do is seek the kingdom of God. Nadie puede buscar el reino de Dios creyéndose dueño de lo que tiene. No one can seek the kingdom of God thinking that they are the owner of what they have. Cuando uno le entrega el control a Dios, no le tiene temor al ser humano. When somebody gives the control over to the Lord, they don't fear humans. Y pedimos a Dios que saque la contradicción. And we pray right now that the Lord removes contradiction. Porque por un lado oramos y decimos, Señor, haz tu voluntad. Y por otro lado, ay no, pero ¿qué va a pensar fulanito? Ay no, ¿qué me va a decir menganito? Llámele como quiere al que lo esté influenciando para que le entre la ansiedad. Because on one end, we're praying, oh Lord, let your will be done. But in the other end, one is worried about what other people might be thinking about in this regard. Padre, alineamos nuestra mente a la palabra. And so, Father, we aligned our mind to the word. Porque sabemos que el corazón humano es engañador, es engañoso, dice tu palabra. Because your word of God, your word says, Lord, that the human is deceitful. A human heart, el corazón del hombre. The human heart is deceitful. Es ahí donde quieren hacer la preocupación, que quiere robar la bendición y que quiere robar el propósito divino de Dios en nuestras vidas. That's where the worry, that anxiety wants to be so that it can remove all of these things from our lives. Y la pobreza entró cuando el hombre trató de controlar, trató de ser dueño de lo que no era. And poverty came in when the humans tried taking control, being owners of what didn't belong to them. Todo fue creado por Dios por un propósito, y es para que Él reciba la gloria. Everything was created by God for a purpose, and that was so that He receives the glory. Él creó el dinero para que Él lo pueda controlar. He created money so that He can control it. Y por eso la palabra es tan clara, donde dice que cuando, donde está el tesoro, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. That's why the word of God is so clear when it says, wherever your treasure is, there your heart is also. Dios creó todo para que sus hijos tuvieran más que suficiente. God created everything so that His children could have more than enough. Pero para que tuvieran más que suficiente, los hizo dadores genuinos, no dadores por obligación o por temor o por ansiedad. But so that they can have more than enough, God made them to be genuine givers, not givers of obligation. Siempre que veo un corazón genuino, prospera. Every time you see a generous heart, they prosper. Así que pedimos en el nombre de Jesús que hoy Dios remueva todo espíritu que quiera hacernos controlar y querer hacernos dueños de las cosas. Cuanto más dueños quieren ser de las cosas, menos van a tener.
And so we pray right now that we receive this revelation, knowing that it is in this generosity that when we give, we will have more. Cuando le damos a Dios porque sabemos que fuimos creados para ser dadores. When we give to God, knowing that we were created to be givers. Cuando empezamos a controlar, esto es mío, esto no. En ese momento entra ese espíritu de ansiedad y de inquietud ansiosa. But instead, if we put in this position where we're saying this is mine and that is mine, we end up getting anxiety. El dinero fue creado para que nosotros lo consigamos, no para que lo controlemos. Money was created so that we can find it, not so that we can be controlled by it. We can get it, not control it. Cuando nosotros recibimos el dinero y lo administramos conforme a la palabra, él debe multiplicarse porque Dios no es mentiroso. And so again, we money was created so that we can receive it, not be controlled by it. Pero cuando la gente lo recibe, lo esconde, lo manipula, mienta, se mueve de acá para allá y tratando de administrarlo no conforme a la palabra, ahí es donde el dinero en ese momento empieza a escasear. And so we see here also that it is when people begin to try to control it in the wrong way, administer it and manipulate it in the way that God did not create it for, that is where there is scarcity. Cuando digo no tengo, si el dinero es de Dios, ¿Dios no tiene dinero? When I say I don't have, wait a minute. If God owns all the money, does he not have money? Y Dios dice que nos dio a nosotros todo lo que necesitamos para ser dadores alegres. If the Lord says that he gave us everything that we need so that we can be cheerful givers. Entonces, cuando digo no tengo, ¿es que Dios se equivocó en su palabra? So when we say I don't have, is it because, does that mean that God made a mistake in his word? Cuando en realidad no hay, tenemos que pedir a Dios cuál es el propósito para el cual Dios quiere usar este recurso. What we have to do is pray and ask what is God's purpose with this resource. Dios creó el dinero y se lo dio a sus hijos con un propósito, que ellos busquen primero el reino de Dios y su justicia. God created money for his children for a reason, and the reason is that we seek God's kingdom first. Cuanto más nos da, más wealth, más riqueza nos da, es porque hay más propósitos del reino con nosotros, en de acuerdo a la palabra de Dios. The more resources, the more wealth that he gives us, it's because there is more purpose that we have in the kingdom of God. Pedimos a Dios perdón por nuestras generaciones anteriores. We ask forgiveness to the Lord in regards to our previous generations. Por todos los errores que han cometido nuestros propios padres en la administración del dinero, cuando se hicieron dueños del dinero y faltaron a Dios, desobedecieron a Dios, robaron a Dios y se transformaron en gente codiciosa. For all of the mistakes that our previous generations did, our parents did, when they wanted to take control over the money, to be greedy with their money and thought that they were owners of the money. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 13, verso 20. Let's go to Proverbs 13, verse 20. Y oramos esta palabra esta mañana para que Dios nos dé más revelación. And we pray this word this morning so that God gives us more revelation. Para poder fluir en la riqueza de Dios. So that we can flow in God's riches. Y no tener la preocupación que tiene la gente del mundo. And not be worried with the things, and not be worried like the people of the world are. Por eso la gente del mundo roba, por eso la gente del mundo miente, por eso la gente del mundo manipula la palabra. That's why the people of the world, they lie, they steal, they manipulate the money. Dice, el que anda con sabios, sabio será. It says here, he who walks with wise men will be wise. Así que también nuestras finanzas dependen de qué tipo de relaciones tenemos. And so our finances depend on the type of relationships that we have. Porque la prosperidad no tiene nada que ver con el dinero. Because prosperity has nothing to do with money. El que anda con sabios, sabio será. He who walks with wise men will be wise. Mas el que se junta con necios será quebrantado. But the companion of fools will be destroyed. Dice la palabra de Dios, el mal perseguirá a los pecadores, mas a los justos serán premiados con el bien.
And the word continues saying here, evil pursues sinners, but to the righteous good shall be repaid. El bueno dejará herederos a sus hijos, dice a los hijos de los hijos. And the word continues saying here, a good man leaves an inheritance to his children's children. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. A good man leaves an inheritance to his children's children. En otra palabra, el buen papá, la buena mamá va a dejar, dice, riquezas para sus hijos. In other words, a good mother, a good father is going to leave a good inheritance to their children. No en vida, sino cuando ya no estén. Not in their life, but when they are no longer there. Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. But the wealth of the sinner is stored up for the righteous. Esa riqueza está guardada para los hijos de Dios. That wealth is stored up for the children of God. Yo oro esta palabra esta mañana que sea revelación para todo el que está escuchando. I pray right now that this is a revelation for everyone that is listening. La oro para mí también, para toda mi familia. I pray for myself as well, for all of my family. La riqueza del pecador está guardada para nosotros. That the wealth of the sinner is stored up for us. Yo creo esa palabra firmemente. I believe this word firmly. Y sé que Dios no se equivoca. And I know that God does not make mistakes. No debemos preocuparnos por qué comer ni por qué beber. We should not be worried for what to eat and what to drink. La pobreza no viene de Dios, viene del enemigo. La preocupación no viene de Dios, viene del enemigo. La ansiedad no viene de Dios, viene del enemigo. Poverty does not come from God, it comes from man. Worry does not come from God, it comes from the enemy, sorry. Anxiety does not come from God, it comes from the enemy. Padre, ahora en el nombre de Jesús, que pare este fluir de ansiedad, este fluir de inquietud, esta mentira del diablo que quiere robar la bendición de Dios en nuestras vidas. Father, right now, that this flow of anxiety, this flow of worry, it stops right now in the name of Jesus. Palabra dice, Señor, que el dinero tú lo creaste con un propósito y es para que nos sirva a nosotros y nosotros debemos administrarlo correctamente. And Lord, your word says that you created money for a purpose and it is that we serve you for it, that we don't serve money. Pedimos en el nombre de Jesús, ahora we pray in the name of Jesus that right now que se rompa toda esa estructura, todo ese paradigma de mentiras que hemos recibido por generaciones. That structure, that paradigm of deception be destroyed right now that we've inherited. Donde nos hace creer que nosotros somos los dueños y señores de todo lo que poseemos. Where it makes us believe that we are the owners of everything that we have or possess. Padre, te pido perdón ahora mismo. Father, I ask forgiveness. Por todos aquellos, Señor, que se han salido de tu verdad. For all of those that have gone out from your truth. Y manipulan tu verdad porque entró ese espíritu de preocupación y ansiedad. And they manipulate your truth because that spirit of anxiety entered. Y pedimos que nos des los dones de la administración para administrar correctamente tus finanzas. And we pray, Lord, that revelation comes to us so that we're able to know how to administer all that you have. Para que todo lo que nosotros demos al reino de Dios sea con mucha fe. So that everything that we give to the kingdom of God is with a lot of faith. Cuando damos con fe, no cuestionamos lo que hacemos para el reino de Dios. When we give with faith, we are not questioning what we're doing for the kingdom of God. Porque sabemos que al buscar al reino de Dios, todo lo que nosotros necesitamos, la comida, la bebida, toda provisión va a ser añadida a nosotros. Because we know that when we seek first the kingdom of God and his righteousness, everything is going to be added on to us, all of the food, all of the clothing, all of everything. Pedimos que remuevan la mentalidad del mundo. We ask that you remove the worldliness mindset. Está enfocada en lo que come, en lo que toma, en lo que tiene y en lo que no tiene. That is focused on what to eat and what to drink and what one has and what one does not have.
El amor verdadero de Dios se demuestra siendo un dador alegre, no robando lo que Dios dice que es de él. Y una de las cosas que se roba es el querer ser dueño de lo que no somos. And so the true love is being able to administer the things that belong to God for the things that belong to God, and not believing that we are owners of anything, that we are able to be cheerful givers. Todos los que somos padres, abuelos, ¿qué herencia estamos dejando a nuestros hijos? All of us that are parents, that are grandparents, what is the inheritance that we're leaving behind? Porque la palabra dice que dejamos herencia para ellos. Because the Word of God shows us that we ought to leave an inheritance for them. Y pedimos que Dios remueva la ansiedad, remueva la preocupación para que nuestros nietos, nuestros hijos no reciban esa herencia de esa inquietud ansiosa. And we ask right now that the Lord removes all of this anxiety, all of this worry, so that our children do not receive an inheritance of anxiety and worry. Porque dice que el bueno deja herencia para sus generaciones. Because the Word of God says a good man leaves an inheritance for their generations to come. Y la persona efectiva en el reino de Dios sabe usar los recursos que Dios le da. And the effective person in the kingdom of heaven knows how to use the resources that the Lord gives them. Y sabemos que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Si le pertenece a Dios, no me tengo que preocupar. And we know that everything that we have belongs to God, and if it belongs to God, I have nothing to worry about. Padre, te pedimos que nos dé la audacia que necesitamos para pararnos firmes en la verdad. Father, we ask that you give us the audacity, the boldness that we need to stand firm in your truth. Porque tu palabra dice, Señor, que tú mismo creaste todo lo que hay aquí en la tierra con un propósito. Y Because dice, you're por la fe que fue creado. El dinero fue creado por fe, no fue creado para que nos preocupemos. Because your word says that everything in the universe was created by faith, and everything was created for a purpose, and you created finances, you created money for a purpose by faith. Así que pedimos que ahora mismo Dios examine nuestro corazón. And so we ask right now that the Lord examine our hearts. Para ver si hay una raíz de ansiedad, una raíz de inseguridad y una raíz de, como se dice en inglés, de ownership, de querer ser dueños de lo que no somos. To see if there is any root of anxiety, any root of worry, any root of ownership that it makes us want to be owners of something that we're not owners of. Para que paren las deudas. So that all the debt stops. Entonces nosotros vamos a aprender a administrar lo que Dios pone en nuestras manos correctamente para ser efectivos en el reino de Dios primero. So that we're able to know and learn how to manage the things that are placed in our hands, so that we are able to seek the kingdom of heaven first. La administración, be stewards, para saber administrar lo que Dios pone en nuestras manos, lo que Dios pone delante de nuestra presencia. To be good stewards on and manage the things that God places in our hand. No, nosotros no debemos por qué preocuparnos por nada cuando estamos alineados a los principios, a las reglas espirituales de Dios. We shouldn't be worried about anything when we are when we are following the ways of the Lord. Las reglas espirituales, el mundo espiritual creado en la palabra, cuando estamos alineados ahí, el fluir de la verdad nos hace ricos en Dios. The spiritual rules, the spiritual laws, the ways of the Lord, when we are in that, when we are following that, when we are aligned to that, everything flows, we flow. Padre, pedimos que remuevas toda mentalidad de pobreza. Father, we ask that you remove every poverty mindset. Toda fundación, toda plataforma de ansiedad está alimentada por la inseguridad de que, ¿y qué me van a decir? ¿Y qué va a pasar? Ese espíritu tiene que salir porque eso es lo que atrae la pobreza. Right now that you begin removing all of these spirits of worry, all of these spirits of fear, that spirit that says, oh, but what's going to happen? What are they going to think about? Because that type of spirit, it attracts all of this poverty. Gente que todo el tiempo está queriendo controlar lo que recibe. Ay, no, porque ahora tengo que comprar el auto y porque tengo que pagar esto y porque tengo que pagar el otro. El dinero no es nuestro, el dinero es de Dios.
solamente nosotros lo administramos. Si compramos algo que no podemos pagar, la culpa no es de Dios. La culpa es que no sabemos administrar. Si robamos a Dios los diezmos, es que no sabemos administrar el dinero. Because there's people that they're always trying to manipulate and control the things that belongs to them. Oh, but I gotta pay this, and I gotta do that, and I gotta do this. Listen, if we do things with money that we are not able to, that we can't, it's not because of God. It's because we have a mismanagement of those finances. Pedimos a Dios sabiduría en este día. We ask God for wisdom today. Pedimos en el nombre de Jesús que remueva esta maldición generacional. We ask in the mighty name of Jesus that he removes right now this generational curse. Esta mentalidad que no es correcta delante de Dios. This mindset that is not correct before the Lord. Este concepto de prosperidad que es incorrecto delante de la palabra de Dios. This concept of prosperity that is incorrect before the Lord. Consideremos los lirios, la majestad que tienen en el campo. Let's consider the lilies. The majesty that they have outside. Ellos no trabajan. They don't work. Ellos dice que no hacen nada. The Lord says they don't do anything. Ni siquiera el rey Salomón tuvo la gloria que tiene una flor. Not even the King Solomon had the glory that a flower had. Y si Dios viste así a su creación en el campo, ¿cuánto más a nosotros que somos sus hijos? If this is how the Lord dresses a flower in the grass, how much more would he dress us, his children? Ahí donde estás, empieza a hablarle al Espíritu Santo. And right where you are, begin to speak to the Holy Spirit. Empieza a confesar tu falta de fe. And confess your lack of faith. Empieza a confesar esa inquietud ansiosa que está impidiendo que la bendición se produzca. And confess that worry, that anxiety, that inhibits that provision to be produced. Ahora todo lo que hace que controles lo que Dios te pone en tus manos para hacerte creer que tú eres el dueño. Everything that makes you control the things that God places in your hand to make you think that you're the owner. Todos los conceptos equivocados del mundo, que eso que hacen los gentiles, la gente que no tiene fe. All of those incorrect concepts of the world, the things that the people of the world do, the Gentiles do. Toda la preocupación por la provisión. All of the worry for provision. La palabra dice, pídeme y te daré, pero también dice que debemos alinear nuestra voluntad a la voluntad del Padre. The word says, ask and I shall give you, but the word also says that we need to align our will with God's will. Pedimos a Dios perdón, perdónanos, Señor, por la mala administración de los recursos, incluido el dinero. We ask God to forgive us right now and to forgive us for all of these things, especially for the misadministration of money. Toda la administración de recursos, especialmente el dinero. All of the mismanagement of resources, especially money. Nuestro tiempo, nuestros dones, todo lo que Dios pone. Our time, our giftings, everything that God places. Todo lo que hacemos, lo hacemos como para el reino de Dios, o lo hacemos corriendo, tratando de justificar cuando lo hacemos, o directamente no hacemos nada para el reino. Everything that the things that we're doing, are we doing it specifically for the kingdom of God and his righteousness, or are we rushing and trying to do things very quickly? Are we just not doing anything? No estéis en ansiosa inquietud, dice el Señor en su palabra. God says in his word not to be anxious. Y no temáis, porque a Dios le ha placido darte el reino. And no fear, because it pleased God to give you his kingdom. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. Doy las gracias por esta palabra. I give you thanks for this word. Y pedimos en este día esa sabiduría que necesitamos. And we ask today for that wisdom that we need. Para saber, Señor, con quién caminar, con quién hablar, de quién recibir esa influencia espiritual. To know who to walk with, to know who to listen and receive this from. Y en el nombre de Jesús. And in the name of Jesus. Ponemos ahora mismo en la cruz del Calvario. We put right now on that cross of Calvary. Toda preocupación ahí donde está, empieza a poner su preocupación. All worry, and right where you are, just place all that worry before the Lord. Poner esa ansiedad, póngala en la cruz ahora mismo.
Put all of that anxiety on the cross right now. Está siempre usted corriendo a ver qué es lo que va a pensar aquel y qué es lo que va, qué va a decir mi esposo, qué va a decir mi esposa, qué va a decir mi tío, qué va a decir mi abuela, qué va a pensar mi pastor. No, póngalo en la cruz. Pense qué va a pensar Dios, es lo más importante. If you're running around worried and anxious and thinking, what are they going to think? Who, what is he going to think? She going to think? What is my family going to think? My neighbor, but my pastor? Gonna... No, worry about what God is going to think. Put all of this at the cross. Deja que Dios guíe todos tus pensamientos. Let God guide all of your thoughts. Ahora entregamos todos nuestros pensamientos ahora a Dios. Right now we give all of our thoughts to the Lord. Porque sabemos que la vida es más de lo que nosotros podemos recibir en lo natural. Because we know that life is way more than the things that we receive in the physical. Y sabemos que por más que nos preocupemos no podemos cambiar nada. And we know that regardless of the more that we are worried and anxious, we can't change anything. Señor, aumenta mi fe. Lord, increase my faith. Aumenta mi fe, que sea una fe genuina y no fingida. Increase my faith that it be a genuine faith and not a false faith. Para que yo pueda ser un dador alegre y eso mismo va a producir las riquezas tuyas en mi vida. So that I can be a cheerful giver, and that produces everything in our life. Eso va a producir las riquezas en mi vida, JP. That produces the riches in my life. Todo lo que está peleando la riqueza, la ansiedad, el temor, la obligación, todos esos espíritus, ahora en el nombre de Jesús, échalo fuera de tu vida. And right now, all of those spirits that are fighting all of this, we cast it out of our life right now. La ansiedad, la preocupación, la obligación, todo lo que está peleando el fluir de las riquezas, fuera en el nombre de Jesús. Anxiety, worry, obligation, out in the name of Jesus. Ponemos ahora en el nombre de Jesús. And right now we place in the name of Jesus. Esta oración delante del trono de la gracia. This prayer before the throne of grace. Sabemos que por la fe recibimos sanidades. We know that by faith we receive healing. Por la fe recibimos liberaciones. By faith we receive deliverance. Por la fe recibimos ahora mismo todos los recursos que necesitamos. And by faith we receive all of the resources that we need. Porque Dios creó el dinero para hacernos dadores alegres. Because God created money for us to be cheerful givers. Y adoptamos esa posición de estar contentos delante de Dios, sabiendo que Él es el dueño del oro y la plata. And we adopt that position of being cheerful givers before the Lord, knowing that He is the owner of the gold and silver. Y sometemos todos nuestros recursos ahora mismo para que el reino de Dios sea expandido por medio de nosotros. And we submit all of our resources to Him so that the kingdom of God can be expanding. Para que seamos buenos administradores de sus recursos, de sus riquezas que son de Dios. To be good stewards, to be good administrators of God's riches. En el nombre sagrado de Jesús. In the sacred name of Jesus. Amen.